Señores, hay un temazo. El gobierno convocó para mañana a la firma del pacto eléctrico. ¿Y qué resulta? Que no hay consenso al respecto del sector social. Vamos a decir así. Sí, ahí está la invitación que está cursando. Eso es para mañana, en la mañana, la firma del pacto eléctrico. Vamos a ver el ambiente a lo interno de este asunto. Y para ello tenemos con nosotros a Jamil Chaín del Centro Juan 23, que nos va a decir cuál es la posición de su sector al respecto. Buenos días, Jamil. Buenos días a los tres, Yulisa, Nelson y Catherine. Un gusto para nosotros. El señor Chaín, se ha conocido esta invitación prácticamente en las últimas horas. No se vislumbraba firma del pacto eléctrico, por lo menos hasta la semana pasada. ¿Creen ustedes que esto ha sido un golpe de efecto, un palo acechado? ¿Por qué se envía esta invitación de manera tan rápida, tan subrepticia, por decirlo así? Mira, lo primero es que hay que destacar que ciertamente el gobierno y el CES, coordinado por una persona que viene del sector social, pero que responde al Ministerio de la Presidencia, han estado desde el principio de esta gestión tratando de reeditar la firma del viejo pacto, o sea, del pacto que se intentó firmar en el pasado gobierno. Pacto que no se firmó en aquella oportunidad por oposición del sector social y del PRM. Entonces, en esta oportunidad, ellos intentan abolir esa posición que habían presentado en aquella oportunidad y seguir con esos aprestos de intentar la firma, no obstante a múltiples acercamientos del sector social, de la mayoría de las organizaciones, en las que se ha intentado llevar a consideración la importancia de tocar, de abordar otros temas que no están incluidos y darle a entender que no es el momento de firmar. No es que nos oponemos, esto es importante, es muy importante esto, no nos oponemos a la firma del pacto, entendemos y lo promovemos, hay que firmar el pacto eléctrico y hay que entender que es un pacto, es un acuerdo, compromiso de confianza entre sectores. Entonces, lo que no aceptamos es que se quiera firmar el pacto de esta manera, en este momento donde no se ha terminado de discutir, donde hay temas que no se han incorporado y donde no se le está haciendo honor a la coherencia del discurso. Jamil, ¿y cuál es el punto en el que se encuentra en este momento la discusión del pacto? Ya se habían dado algunas denuncias, inclusive otras personas representantes de la misma sociedad civil han estado en esa silla donde tú estás y nos han dicho que ahí hay temas de mafias con los temas del sector eléctrico, y que aquí todo el mundo sabe quién representa a cada quien y quiénes están metidos en esa mafia. El hoy senador de Santo Domingo Este, el señor Antonio Taveras, dijo en varias ocasiones, con nombre y apellido, cómo estaban representados esos grupos empresariales que vulneraban y golpeaban constantemente el intento de firma de pacto por un tema de intereses a los que ellos no estaban dispuestos a ceder. Entonces, ¿cómo se encuentra esa situación en este momento? ¿De repente todo eso se resolvió, que ya vamos a la firma del pacto? Es evidente que no. Y con relación a los diferentes temas que han planteado diferentes actores, como es el caso del hoy senador del Santo Domingo Este, es bueno, yo diría, que se vuelva a conversar con estas personas a ver si, como dije anteriormente, son coherentes o han cambiado su postura. Uh-huh. El tema con la firma en este momento es que hay una cantidad importante de aspectos que no han sido incluidos y que todo esto es dinámico. Cuando se intentó firmar en aquella oportunidad no estaba incluida la planta de Punta Catalina y otros tantos temas más que han ido en ascenso dinámico en torno al tema. Pero lo más importante es que si el pacto se firmara en el CES, el CES como órgano debería someterse a su propia legalidad, a su propia legitimidad, cosa que se estuvo demandando desde el CES que inició las conversaciones del pacto con Agripino. Y que los hoy actores fundamentales del CES y dirigentes estuvieron en la acera de pedir legitimidad para ese órgano. No sabemos qué está pasando. Lo que sí le podemos decir es que hemos hecho ingentes esfuerzos para
intentar convencer a las autoridades de que este no es el momento y de que este ruido que se produciría con una firma subverticia del pacto dos días antes del discurso de 27 de febrero, como ya intentó pasar en el gobierno pasado, pero más importante que eso, un día después de la convocatoria a la juramentación del nuevo pleno. No tiene sentido. Si esto debe ser sometido, si esto debe ser conocido por el nuevo pleno en función de darle legitimidad al proceso y al propio CES, ¿cómo es posible que primero tú convoques a la firma y luego juramentes a los nuevos consejeros del CES? Dentro de lo que están las organizaciones que hoy se oponen a la firma. Jamil, la posición del sector social, veo que la invitación consigna a las 11 a.m. en el Salón Verde del Palacio Nacional. Convoca al ministro Macarrulla y el presidente del CES, Rafael Toribio. ¿Ustedes fueron formalmente invitados? ¿Ustedes van a acudir? ¿Cuál es la posición? Bueno, de plano no vamos a acudir, pero tampoco al momento no hemos recibido la invitación. El sector al que pertenezco específicamente, el Centro Juan 23, no ha recibido la invitación. Sí ha cursado la invitación en Foro Ciudadano, del que formamos parte, pero definitivamente no vamos a asistir a la firma del pacto. Y nosotros, más que todo, lo que queremos con esta intervención y con una actividad que estamos promoviendo para hoy a las 2 de la tarde, donde vamos a hacer entrega de un documento en una rueda de prensa en el CES y donde se van a anunciar medidas, lo que pretendemos es disuadir al gobierno de este error. Este es un error que podría cometer el gobierno sin necesidad en un momento crucial donde hay tantos temas importantes. No queremos decir que la firma del pacto no sea importante, todo lo contrario, es sumamente importante, sumamente importante. Lo que no es urgente, hay temas urgentes que atender, que sí podrían dar a entender que requieren de la premura. Estamos con el tema de la pandemia todavía y tomar iniciativas para corregir esto sí necesita celeridad. Ahora, no necesita celeridad firmar un pacto que hace tiempo se viene discutiendo, que todavía no se ha consensuado y que no va a resolver ningún problema específico en este momento. Sí. Tiempo hay para darle ese viso de legalidad en una discusión no extensa, sino de puntos específicos, donde el gobierno podría ahorrarse grandes inconvenientes con un sector que le ha favorecido tanto en todos los aspectos. Señor Chaín, dice Antonio Isaconde en su cuenta de Twitter en la jornada previa que el pacto eléctrico se discutió por más de 3 años. Más del 85% de las propuestas están aprobadas y están vigentes y gozan de aceptación. No se firmó, dice Isaconde, por ceguera política, que no entendió que esa decisión beneficiaba a quienes se alimentaban del desorden del sector. Dice que son grupos minoritarios los que han evitado y que han obstaculizado la firma del pacto eléctrico, y llama al gobierno a que diga basta ya y dice que haga lo que tenga que hacer. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, es simple. Como ustedes saben, el pacto se firmaría entre 3 sectores, entre lo que está el sector empresarial, el sector laboral y el sector social, con la participación del gobierno. El señor Tony Isaconde pertenece a un sector que evidentemente defiende intereses y es legítimo. Es un empresario y los empresarios, como dicen, normalmente no se pisan las mangueras. Esto es legítimo, es normal. Ahora, no es una opinión que me merece un importante crédito. Pero 85% no es consenso, esa es la pregunta. ¿85%? 85% no es consenso suficiente para firmar el pacto eléctrico. Es el argumento que me parece está usando el señor Isaac. Lo primero es que habría que ver si real y efectivamente hay un 85% de consenso en torno a lo tratado, lo primero. Pero más que eso, hay temas que no han sido tratados en esta coyuntura y tú no puedes firmar un pacto con insumos viejos. ¿Cuáles? ¿Cuáles temas? Por ejemplo, no se ha incluido Punta Catalina. No se han incluido. ¿No se ha incluido qué de Punta Catalina? Si se vende, nada, si se queda nada. Absolutamente nada. No se ha tocado. No se ha mencionado el nombre de Punta Catalina en el contexto del pacto. No se ha hablado de la forma de contratación de las nuevas fuentes de generación. No se ha hablado de energía limpia. Hay una cantidad de temas neurálgicos, sensibles, que pueden modificar y que de hecho modifican el entorno eléctrico a futuro inmediato y a futuro mediano y a futuro largo plazo. Entonces, esto sería como renovar algo muy viejo
dejando lo viejo. O sea, tú, algo que ha tomado tanto tiempo para que se discuta y que se ha avanzado tanto, no es posible que por tozudez se quiera eliminar todo lo que podría dar, como dije anteriormente, legitimidad y actualidad a un pacto que no necesariamente habrá que modificar en lo inmediato. Bueno, Jamil, gracias. Cuando Tonelice se refiere a sectores minoritarios, no es al sector social, que él lo ve chiquito, sino a sectores minoritarios dentro del sistema eléctrico que tienen unos poderes tan grandes que impidieron que se firmara en el pasado. El anterior. El sector es poderoso del sistema. Eso es lo que él habla. Pero de, que no son la mayoría. Es que no son la mayoría. Eso es lo que yo entiendo cuando dice sectores minoritarios. No me parece. Me parece que a lo que se refiere el señor Isaconde es a sectores que forman parte de la discusión, que gracias a ellos la firma del pacto en aquel entonces no fue posible porque pusieron en contexto las debilidades y las, vamos a decir, inequidades, y que a la postre no iban a resolver el real problema por el que se está llamando y convocando, bueno, a la firma vamos, de un vamos pacto. Vamos a dejarlo de ese tamaño, que se refiere a ese sector. La lectura que yo le doy es al revés. Gracias a Javier Chaim por estar con nosotros. Parece que tendremos que esperar a esta tarde a las 2 para enterarnos de las acciones que ustedes van a implementar en la rueda de prensa. Le invitamos a que estén presentes esta tarde a las 2 de la tarde en el CES, en el espacio donde se desarrolla el CES, donde el sector social ha convocado una rueda de prensa para poner en contexto esta situación y sobre todo pretender que el gobierno dé paso atrás en esta iniciativa y que se acoja a la legitimidad, legalidad y evite conflictos innecesarios. Bueno, esperemos. Amir Chaín, del Centro Juan 23. Gracias. A ustedes.